Hoy vamos a hablar de la Arabia feliz, de la Arabia fragante. Los tiempos son difíciles y las circunstancias son adversas. Las hermosas historias traen bálsamos al alma y reconfortan el espíritu en la posibilidad de lo sublime. Por eso vamos a hablar de la Arabia feliz, de la Arabia fragante, de la calzada del incienso. Estábamos viendo la vez pasada los pueblos de Canaán. Estábamos en la tierra de Canaán y estábamos viendo qué pueblos van a conformar básicamente este territorio. Y estábamos viendo cómo hay unos que son marítimos, que van a estar en la costa, que son los fenicios, que son los filisteos, que son todos esos pueblos de allá, y otros que están hacia el interior, hacia el desierto, que son los pueblos de Judá, que son los pueblos descendientes de Abraham, que son los pueblos que vienen del mundo del hebreo, del mundo judío. Entonces, esa es la parte de Canaán. Básicamente está conformada por estos dos, digamos, dos ramas gigantescas de pueblos semitas. Pero esos pueblos semitas, ¿de dónde vienen? Resulta que estamos en el Medio Oriente, en toda la historia del Medio Oriente. Entonces, si subimos la cámara, como si usted estuviera tratando de enfocar desde una esquina de un barrio a la ciudad completa. Entonces, cuando estamos en Canaán, es como si estuviéramos enfocando un barrio, un pedacito. Pero si levantamos la cámara aquí, debajo de Canaán, hay un gigantesco bloque de tierra que se llama la Península Arábica, que es de donde vienen los pueblos semitas. Entonces, esa Península Arábica es un bloque muy grande que limita, por un lado, esa península está rodeada por dos mares, que son los que, las van a circundar, por el Mar Rojo, ¿sí?, y por el Estrecho de Hormuz, y esa península termina en el Océano Índico. Está, digamos, es grandísima, eso tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, está la península pegada al África en la parte superior por el Sinaí, por todo lo que va a ser la península de Sinaí, y pegada al oriente, a toda la parte de Canaán y todo eso también va a estar pegada. Entonces, esa península tiene muchos lados por donde conectarse con las demás civilizaciones. Esa península se conecta con la media luna fértil, porque ese bloque se extiende hasta los límites de la media luna. Esa península se conecta con Canaán, porque es la parte superior de la península la que llega a lo que es la tierra de Canaán. Esa península, por los cuernos que tiene por las puntas, se conecta con el cuerno de África, que es el que tiene en la parte de abajo, que es donde va a estar en contacto con Somalia, Nubia, Eritrea, Etiopía, todo eso le va a quedar ahí al ladito. Entonces, la posición privilegiada de esa península es la que la hace el bloque de tierra que conecta el mundo del África del Norte con el mundo del Asia. Es, digamos, la protuberancia más grande, la parte más grande de tierra que va a conectar todo eso. Arab significa desierto. De esta península desértica es que van a salir los pueblos árabes, y esos pueblos árabes semitas van a llegar a Canaán y se van a esparcir por todas partes llevando su cultura y su legado. Entonces, nosotros hoy nos vamos a enfocar hacia la parte de la península arábica y vamos a contar toda esa historia que va surgiendo y va huyendo de la Arabia y cómo esa historia también va a vertir a Canaán. Entonces, la vez pasada estábamos viendo cómo los pueblos hebreos van a ser en un momento dado esclavizados por los egipcios, porque José y sus hermanos van a ser llevados a Egipto. En un principio van a tener una supremacía importante, pero luego van a ser esclavizados, finalmente van a ser liberados y van a durar 40 años atravesando el desierto hasta regresar a Canaán.
mientras hasta que la generación entera que vivió la esclavitud haya muerto, para que los que lleguen a la tierra prometida sean unos hombres libres, una generación libre, que no conoció en ese momento el rigor de la esclavitud. Entonces, mientras tanto, cuando ya van llegando allá, son una confederación ya de 12 tribus, que son las famosas 12 tribus que van a llegar a Canaán. Y allá se van a volver a instalar, y allá van a tener después sus periodos de florecimiento y de esplendor, porque cuando se instalen de nuevo en Canaán y retomen el hilo histórico que habían perdido en Egipto, y se además traigan la herencia de lo que han aprendido de Egipto, se producirán fenómenos de esplendor y de sabiduría que nos llevará a la unificación alrededor de la figura del rey David y la unificación alrededor del templo y todas esas historias que vamos a contar después. Pero entonces esta gente llega a Canaán, ahí los dejamos en Canaán. Han regresado del desierto en una confederación de 12 tribus. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con la otra gente de Canaán que viene de la Arabia? Entonces nosotros habíamos quedado en que Yahvé había hablado con Abraham y le había dicho que iba a abandonar la tierra de sus padres, que era la Mesopotamia. Abraham nace en Ur, en Mesopotamia, en Ur de Caldea, y se va para la Palestina, y en la Palestina, en Canaán, es donde se va a casar con Sara. Sara no va a poder tener hijos durante mucho tiempo, entonces Abraham va a tener un hijo con su esclava Agar, una egipcia. Sara lo convenció de que desposara a Agar como madre de ese hijo. Agar tiene un hijo que se llama Ismael. Entonces Ismael va a ser el descendiente de Abraham. Y más adelante, mucho más adelante, Sara va a poder quedar embarazada por un milagro de Yahvé y va a tener un hijo que se va a llamar Isaac. Entonces Isaac es la descendencia del pueblo judío, que es el que habíamos visto, que hijo de él va a ser Jacob, al que la llaman Israel, porque en un momento dado no reconoció al ángel del Señor, y que en una vez tuvo un sueño con una escalera, que es donde ascendían los ángeles al cielo, que es lo que se llama la escalera de Jacob. Entonces, habíamos visto cómo descienden por el lado de Jacob, y Jacob es el que va a tener los hermanos, y los hermanos son los que van a ser llevados José va a ser llevado a los egipcios, y así es que se va a producir, digamos, la parte en que el pueblo de Israel, del descendiente de Jacob, el pueblo judío, el pueblo hebreo, va a ir a donde los egipcios, ¿cierto? Eso va pasando por un lado. Y esa es la historia de donde viene toda la rama judía, que es la que después vamos a continuar con todas las tribus y los reinos de Israel y de Judá y todo eso. Eso es lo que va a pasar por el lado de Isaac. Pero entonces, ¿qué pasa con Ismael? Que es por el lado de Agar. Entonces, cuando tiene su hijo, en el momento en que Agar tiene su hijo, a Sara le entran los celos más espantosos del mundo. Y es cuando le dice a Abraham que tiene que sacar a Agar de allá porque no se la aguanta, y le hacen la vida imposible al pobre Abraham entre esa carpa, y Abraham se tiene que ir de allá porque eso está muy grave. Entonces él coge a Agar y la lleva hacia el desierto. La lleva al desierto bajo su protección para cumplir lo que a él le había dicho Dios, que también iba a tener una descendencia muy grande a través de Ismael. La historia de lo que va a pasar en el desierto con Agar es la historia de lo que va a pasar con los pueblos árabes, que son descendientes de Ismael, y los pueblos judíos son descendientes de Isaac. Ambos son hijos de Abraham. Unos vienen de Sara, la esposa que va a tener a Isaac tiempos después, y otros vienen de Agar, la esclava egipcia de donde van a ser Ismael. Por eso tienen un tronco perfectamente común. Entonces, se la lleva para el desierto, con unas provisiones poderosísimas. Y de pronto la deja en la mitad de la nada. Y Agar queda asustadísima y dice, pero ¿cómo me va a dejar aquí en la mitad de la nada? Pero mire, es que aquí no hay, pero nada. La mitad del desierto, eso era una cosa complicadísima. Entonces, ella empieza a preguntarse qué va a hacer, pero tiene provisión. Y él le dice, no, yo vuelvo después. Y mientras ella lo ve alejarse, se pregunta qué va a hacer de ella y de su chinito ahí, en la mitad del desierto, donde no se ve nada, sino dunas y dunas y dunas. Y ella queda como abandonadita ahí. Entonces, las provisiones le duran un buen rato. Pero ya un momento que se le acaba la comida y se le acaba el agua.
y el niño empieza a llorar porque tiene mucha sed y la leche se le corta y empieza a entrar en una desesperación impresionante y empieza en la entra como en un estado de locura, de sed y de hambre y de soledad, y empieza a darle vueltas, 7 vueltas le va a dar a un mismo lugar donde estaba parada ella. En su desesperación, ella no se da cuenta que está dando las 7 vueltas, sino que está enloquecida buscando agua, el niño llora y ella no sabe qué es lo que va a hacer. Esas 7 vueltas van a contener una magia muy importante. Lo que va a pasar ahí la va a remitir a una historia mucho más antigua y va a ser uno de los puntos más importantes de toda la estructura mítica, sagrada y religiosa de los pueblos árabes, y eso es lo que vamos a ver después. Cuando Agar está en esa desesperación tan grande y le da 7 vueltas a ese lugar, de pronto, en medio de la, digamos, como de este estado de locura, de desesperación tan terrible que le da, empieza a ver cómo el niño, Ismael, empieza a golpear con sus piececitos suaves y delicados la arena, y cómo de la arena va brotando un manantial delicioso, claro, cristalino, maravilloso, y el niño empieza a chapotear en el manantial y inmediatamente se le va quitando la sed, se le va quitando la deshidratación, el calor, se va refrescando, se va poniendo lindo. Agar queda feliz, se refresca ella también, vuelve otra vez a sentirse y a ponerse bonita y a sentirse bien y protegida y contenta. Y ese manantial es el que les va a dar la supervivencia a los dos. Ahí acaba de descubrir una conexión con tiempos inmemoriales. En el sitio donde surge el manantial es donde queda la Kaaba. Y la Kaaba, las 7 vueltas que ella va a dar, mucho más adelante lo que hacen los musulmanes cuando van a la peregrinación a la Meca. Ella ha descubierto el punto donde estaba la Meca originalmente. Cuando descubre el manantial, tribus nómadas que vienen del desierto se acercan a ella y le preguntan que si pueden acampar con ella. Y ella le dice que si pueden acampar alrededor del manantial. Entonces ella dice que claro, que no hay problema. Y se va creando todo un mundo alrededor de ese manantial y alrededor de Agar y de Ismael. Y después Ismael va a crecer y se va a casar con alguien de las tribus que se acercaron ahí. Ya cuando vuelva Abraham, a quien los árabes llaman Ibrahim. Cuando vuelva Ibrahim, que es el Abraham en la versión, en la manera como los árabes cuentan su origen también a partir de él. En ese momento ya Ismael va a ser un hombre hecho y derecho, ya va a estar desposado, entonces él, digamos, ratifica y bendice esas vueltas, y él hace las 7 vueltas de la Kaaba. La Kaaba se nos constituye en un punto que nos bota mucho, mucho más atrás en el tiempo, y que nos establece una conexión gigantesca, porque normalmente cuando se habla de la Meca, se habla de la Meca en el mundo musulmán, porque es el corazón del mundo islámico. Pero la Meca es importante miles de años antes de la llegada del Islam, y es un punto de referencia que siempre va a estar presente en todo el espectro sagrado del mundo árabe. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios creó la tierra, la primera parte la moldeó en el área sagrada alrededor de la Meca. De acuerdo con la mirada árabe, de acuerdo con la leyenda, Dios va a crear alrededor del área sagrada de la Meca, va a crear el resto del mundo. El resto de la orbe se va a crear alrededor de la Meca y va a ocupar el mismo centro y se va a convertir en el ombligo del mundo, en la madre de todas las ciudades, que es como los pueblos siempre se ven. Los chinos eran el ombligo de su propio mundo, Cusco y Machu Picchu son el ombligo del mundo del Imperio Inca. Todos los pueblos consideran su centro como el centro del universo, porque dentro del mundo en el cual ellos habitan, ese es el centro de su universo. Entonces Dios creó la Meca, crea el mundo alrededor de la Meca, y todo lo demás va a rodearla. Entonces, después, cuando ya ha creado el cielo y la tierra, el sol y la luna, las estrellas, luego los ángeles,
y los ángeles de la luz, y entonces crea los jin, que son una especie de demonios de fuego pero sin humo, y a ellos les ordena que habiten la tierra, mientras que los ángeles les encomendó que habitaran la morada sagrada, que estaba situada debajo del